Señor, qué bueno cantar a su nombre. Es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo. Es bueno proclamar por la mañana su amor inagotable y por la noche al son de instrumento de 10 cuerdas. Todo lo que has hecho por mí, Señor, me emociona. Canto de alegría por todo lo que has hecho. Oh Señor, grandes son tus obras. Vamos a decir juntos que alabamos a nuestro Señor y lo adoramos. Digamos: te alabamos porque eres bueno. Tú eres grande, maravillas. Pusiste el sol para alumbrarnos y las estrellas en la noche. Nos entregaste la victoria. Nos entregaste la victoria. Favorecidos de tu gracia y tu gran amor, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Vamos rápido. Cantemos a nuestro Señor y digamos: alabamos porque eres bueno. Tú eres grande en maravillas. Pusiste el sol para alumbrarnos y las estrellas en la noche. Nos entregaste la victoria. Nos entregaste la victoria. Favorecidos en tu gracia y tu gran amor, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Aleluya, tú eres bueno, Señor, todo el tiempo. Todo el tiempo tú eres bueno, Señor. Y lo cantamos, decimos: tú eres bueno todo el tiempo. Seguro siempre estoy en ti. ¿Cuánto puede decir que están seguros en Él? Aleluya. Tú eres bueno todo el tiempo. Seguro siempre estoy en ti. Digamos una vez más: tú eres bueno todo el tiempo. Seguro siempre estoy en ti. Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Para siempre su misericordia.
bueno es cantar al Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza. En Él está toda nuestra fortaleza. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias sublime. Gracias sublime. Aleluya. 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 Fuerte y poderoso, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad. ¡Vamos! Gracias, sublime. Tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Orden, todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy, Jesús te adoro, por lo que estamos una vez más, gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy, Jesús te adoro. Que la muerte venció, vivo es el Cordero de Dios, vivo es el Rey que la muerte venció, vivo es el Cordero de Dios, vivo es el Rey que la muerte venció, vivo es el Cordero de Dios, vino, 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 gracias por vivir. Perfecto es tu amor.
siempre ha sido así. Es su gracia, es su favor sobre nuestras vidas. No es lo que pudimos hacer nosotros, es lo que hizo el Señor en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque solo tú has sido nuestra fortaleza. Cuando alguna vez pensamos que nosotros podíamos, la cruz nos mostró otra cosa. Gracias, gracias por la cruz. Gracias por esa gracia que se derramó por nosotros. Aleluya, aleluya. Grande eres tú, Señor. Poderoso eres tú, Señor. Así es, tú eres glorioso. Tú eres, Señor, nuestra fortaleza. Tú eres la gracia, Señor, sobre nuestras vidas, que se ha derramado con amor y con perdón sobre nuestras vidas. Aleluya. Tú eres Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres Señor. Perfecto amor.
Gracias que
reconociendo quién es Él para nosotros. Aleluya. Aleluya. Levanten sus voces. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Gracias, Señor. Y en tu presencia me
conocido tu gracia profunda y tu amor siempre me rodea. Puedo ver que tú eres bueno y en tu presencia me has envuelto. Corazón se eleve al Señor. Amén. Entonces, se trata de fe. No se trata de, como les dije, de adrenalina o de lo que nuestras emociones puedan producir. El Señor, desde que comenzamos el día, me habló de que era un día para recibir. Y cuando estábamos ahí en medio de la alabanza, alguien recibió una palabra. Era exactamente lo que estaba en mi corazón. Que el Señor se estaba moviendo en medio de la adoración, sanando. Pero hace muchos años atrás, el Señor me mostraba mientras adorábamos. Y Él me dijo, te voy a mostrar algo, pero no les digas lo que estás viendo. Y después de muchos años Él me dio, o después de mucho tiempo Él me dio el sí para compartirlo. Y mientras adorábamos y levantábamos nuestras voces y nuestras manos al Señor, habían algunas personas atrás que estaban conversando, otros estaban distraídos en diferentes cosas. Y el Señor me dijo, abre tus ojos y observa. Yo estaba acá adelante ministrando y dirigiendo la alabanza en esos años.
Y mientras algunos tenían sus manos levantadas, sus ojos cerrados, alabando, caían coronas desde el cielo y se posaban sobre sus cabezas. Y hay otros que se ponían anillos en sus manos. Y los que estaban distraídos, no pasaba nada. Y el Señor me dijo: no te dije que lo compartieras para que no lo hagan para recibir algo, sino que si me adoran, lo hagan por lo que yo soy. Y pero ahora, hoy, fue distinto, porque Él me dijo que me adoren, porque los voy a sanar. Amén. Así que cuando nosotros conocemos el mover de Dios, entonces entendemos cuando Él nos da instrucciones que son específicas. Y eso no es algo que sea del pastor, no, es de cada creyente. Cada creyente es capaz de percibir el mover de Dios para lo que está sucediendo en una reunión de hermanos o lo que sucede en nuestras vidas particulares. Y podemos tomar de lo que Dios nos ha dado. Entonces ahora vamos a recordar algo que es muy importante, que en la cena del Señor pueden pasar, por favor. Porque, y si quieren recibir los elementos, tratar de no distraerse, porque la cena del Señor nos recuerda el sacrificio máximo. Nos recuerda lo que fue hecho para nosotros y por nosotros. Nos recuerda lo que Él sufrió para darnos lo que tenemos hoy. Escuchaba o leía en la mañana, en algún momento, la declaración de un artista que decía: esta gente que adora a un Dios que no existe, deberían sacarlos, deberían quitarles eso, no deberían autorizarlos que hagan eso, porque es un Dios que no existe. Esto del amor de Dios y todo eso no es verdad. ¿Y sabes lo que pasó conmigo? En vez de decir: ¡ah! Que llueva fuego del cielo sobre esa persona, sino que compasión. Seguramente no ha conocido a nadie que le demuestre el amor de Dios a su vida. Y también me dio pena, porque donde esa persona vive está lleno de creyentes por todos lados, y tiene que haber conocido muy malos creyentes, muy carnales, para que tenga esa herida en el corazón y que piense que Dios no es bueno. Y cuando hoy cantábamos y decíamos, hablábamos de su bondad, qué maravilloso es conocer al Señor y poder gustar de su bondad. Qué maravilloso es saber que somos amados. Es que a lo mejor usted no me entiende. Este es mi mensaje para las mujeres la próxima semana, pero a lo mejor usted no me entiende. Pero Él lo amó tanto, la amó tanto, que vino Él mismo a rescatarlo y a pagar por usted. Yo no necesito que nadie me subsidie. Yo no necesito que nadie me supla. Yo tengo un Padre que me ama y que me ha dado todo juntamente con el Hijo. Déjeme decirle algo. Me amó tanto que me dio al Hijo y con Él todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Yo no necesito mendigar nada. Yo no necesito mendigar su amor. Yo no necesito hacer rituales para demostrarle que lo amo o para saber que Él me ama. Él ya lo hizo. Él lo demostró en esa cruz. Él derramó su sangre por mí. Él lo hizo. Él es suficiente. Él es suficiente. Su amor es suficiente. Y no dependemos de nada ni de nadie más. Aleluya. Porque su amor es suficiente. Él nos puede sustentar. Dice que lo hace con la diestra de su justicia. Él nos sustenta. Aleluya. Y lo que Él hizo en la cruz, con su sangre, con su cuerpo, fue demostrar ese amor. Fue una evidencia al mundo. Porque la palabra dice: como mucho
uno de ustedes moriría por su amigo, pero él murió por quienes lo negaban, como ese artista. Él murió cuando no lo merecíamos, como ese artista. Él murió cuando estábamos sumergidos en nuestros delitos y pecados. Él murió por ti cuando tú ni siquiera pensabas en Él. Eso es amor. Y es un amor incondicional que Él lo entregó abiertamente en esa cruz para ti. Para que lo recuerdes cada día, como lo estamos haciendo ahora, porque la cena es para recordar lo que Él hizo. Lo que Él hizo. Amén. ¿Tienen todos ya sus elementos? Entonces levante el pan y diga: gracias, Señor, porque mis pecados fueron llevados por ti. Tú pagaste todos mis pecados. Me compraste de vuelta y llevaste en tu cuerpo todas mis enfermedades, todas mis dolencias, todas mis faltas, todo lo que quizás no fue hecho bien, y me hiciste libre. Puede comer. Y luego el vino. Puede levantar su copa y decir: esta copa representa la sangre del pacto, sangre que me limpió, sangre que me hizo hijo, sangre de pacto, de mi pacto con mi Dios. Gracias a esta sangre soy redimido y he sido puesto a la diestra juntamente con Él, y puedo vivir mi vida basado en este pacto. Beba. Aleluya. Solo tú eres mi Dios. Te doy mi amor. ¿Cómo no dar adoración? Solo tú eres mi Dios. Segunda de Reyes 4, verso 1, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios
y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate, tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos traían vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Esto es lo que el Señor me ha estado instruyendo. Muchas veces sembramos, la palabra dice, el que siembra en la carne cosecha corrupción, el que siembra en el espíritu cosecha vida. Aquí no vamos a hablar si el marido de la viuda era bueno, malo, de lo que sembró o lo que no sembró. El Señor lo que me dijo es esto: cuando tú siembras, si tú siembras en un campo, por ejemplo choclos, tú dices: ok, voy a cosechar. Cosecha los choclos, ya sea te los comas o los pongas a secar para hacer maíz o hacer semilla o lo que sea. Muchas veces nosotros decimos: esta es la cosecha que tengo, y tú la mides, la puedes medir. Pero lo que el Señor me mostraba es que estas aceitunas que produjeron el aceite de oliva que esta mujer tenía ya habían sido marchitadas, ya habían sido cosechadas, ya habían sido procesadas, pero con una palabra de Dios y la obediencia acompañando esa palabra, la cosecha siguió multiplicándose frente a sus ojos. Procese. A mí me costó procesarlo, porque a veces nosotros pensamos: no, va a salir otro árbol, voy a tomar de las aceitunas, las voy a moler y voy a hacer más aceite. No, no puedes limitar el poder de la cosecha, de lo que has sembrado, porque ante tus ojos puede ser multiplicado. Así sucedió con el pan, así sucedió con los peces. Se multiplicó frente a sus ojos, lo mismo que sucedió con esta viuda. Cuando ya había sido, ¿de dónde iba a salir otro pez más? Si los peces estaban muertos, no iban a tener hijitos para que se multiplicara para 5.000. Se multiplicaron muertos. Los panes se multiplicaron cocinados. Se multiplicaron frente a sus ojos. Se multiplicaron en sus manos. Esta mujer tenía un poco de aceite. No tenía nada. Tenía deudas que pagar. Tenía un futuro que no era agradable. Pero obedeció la instrucción del Señor que venía a través de ese profeta. Y la cosecha se multiplicó frente a sus ojos. No voy a decir nada más. Parece. Pero no subestimes el poder de la cosecha. Porque de aun cuando tú piensas he sembrado, he segado y ya no hay más que cosechar, Dios dice que ese no es el fin y que la cosecha se va a multiplicar frente a tus ojos. Hay
muchas personas que esperan estar en el hospital enfermos para mirar hacia el cielo y conversar con Dios. Y luego dicen, Dios me enfermó para que yo tuviese tiempo con Él. No, Dios estuvo presente todo el tiempo. Pero tú estabas demasiado ocupado en tus cosas para poner atención a Dios. Y como ahí no tienes nada más que hacer que mirar al techo, entonces tuviste tiempo para conversar con Dios. Muchas personas dicen, Dios me empobreció o permitió que pasara esto para que yo comenzara a comprender cómo funciona su provisión. No. Dios siempre da pan al que come y semilla al que siembra. Dios siempre tiene a, tú tienes, Dios siempre te ha dado. Tú siempre has tenido algo en tus manos y tú has decidido o te lo comes o lo siembras. Y a veces te has comido la semilla. Y a veces no te das cuenta lo que significa sembrar. Echa tus semillas al agua para que cuando avances en el camino puedas ver la cosecha. Eso dice también la escritura. Y a veces no nos damos cuenta y decimos, ok, voy a cosechar una manzanita. Y no nos damos cuenta que a veces cuando decimos esto es todo, esto no es todo. Esto no es todo. El aceite se sigue multiplicando. Los panes y los peces se siguen multiplicando frente a tus ojos, porque el Señor dio una palabra y tú obedeciste. El Señor dijo gracias por estos panes y estos peces, los bendijo y los entregó a sus discípulos y les dijo, alimenten a estos 5,000. Y ellos se miraron seguramente y dijeron, bueno, si el Señor lo dijo, lo hago. Y recogieron 12 cestas de las sobras. Una evidencia para ellos, para cada uno de ellos, de la provisión de Dios. Puede ofrendar. Y como ya saben, pueden salir ordenaditos de allá primero, después la de allá y la siguiente.
hermanos, alabar al Señor, ¿cierto? Salude a su hermano que está a su lado, al que está atrás, ¿cierto? Salúdense ahí, hace tiempo que no nos veíamos algunos. Que es bueno poder estar juntos, ¿cierto? Quiero preguntar quién ha venido por primera vez, que me levante su manito ahí para que los podamos saludar. Allá, allá. ¡Ay, allá también hay harto! Un aplauso para ustedes. Aquí está nuestra hermana Nela, nuestro hermano Patricio. Amén, le damos la bienvenida, estamos muy felices. Y al final, hermano Patricio, hermana Nela, ¿se pueden poner de pie? Los que levantaron su manito, al final se reúnen con ellos allá a la salida, que tienen un presente para ustedes para entregarles, ya en representación de nuestra iglesia. Muy bienvenidos, amén. También quiero que recuerden que mire su celular y revise si es que está en silencio. Es súper importante que no nos interrumpan, ¿cierto?, durante nuestra reunión. Recuerden también que siempre tenemos cada martes enseñanzas para creyentes y estamos hablando acerca de evangelismo. Los martes a las 9 de la noche. Ya están muy buenas las enseñanzas, tenemos que estar ahí conectados. Ha sido muy buen tiempo de enseñanza para nosotros. Amén. También les recuerdo que debemos cumplir, ¿cierto?, con un aforo establecido, que nos inscribimos cada semana, ideal que sean los primeros días de la semana para que no quede fuera, ¿cierto? Y también si se inscribe, a menos que pase una urgencia, no venga. Pero si no, venga, porque si no queda ahí el cupo y hay otros hermanos que están en lista de espera para poder venir y no pueden venir. ¿Ya? Entonces, a lo mejor a los que están ahí conectados les podemos dar ese consejo, ¿cierto? Que puedan asistir si es que ya se inscribió. Amén. Siempre tienen que ingresar con pase de movilidad, pero en este caso nosotros estamos solamente revisando las cédulas de identidad porque es más fácil, evitamos aglomeraciones y también es más efectivo, ¿cierto? Es más eficaz, es la información real, ¿ya? Si es que no tiene pase de movilidad y quiere asistir de igual forma, lo que tiene que hacer es traer un PCR negativo 24 horas antes del horario de nuestra reunión, que sea negativo, obviamente, ¿ya? ¿Qué más? También el Ministerio Alcance. Algunos vieron alcances en nuestra página, ya en nuestras redes sociales compartimos, ¿cierto? Un aplauso, estamos felices por los que pudieron salir, ¿cierto? Es nuestra labor. Es nuestra labor como hijos de Dios ir y predicar el Evangelio, ¿ya? Así que el Ministerio Alcance está haciendo esto todos los meses hasta octubre y deben inscribirse, ¿ya? Entonces, a la salida van a estar ellos ahí, Rodolfo, ¿cierto? Valentina, van a estar ahí dando mayor información e inscribiéndonos, ¿ya? Así que para que podamos participar. Cada alcance es distinto, hay una actividad diferente, entonces por eso los inscriben, hay una capacitación y salimos a las calles. Qué mejor, ¿cierto? Ponemos en práctica lo que el Señor nos encomendó. También les recuerdo que seguimos ofrendando para misiones y para nuestra canasta de mesa de la abundancia. ¿Ya? Para que estén ahí atentos a lo que el Señor les diga, ¿ya? No es que nosotros les digamos, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. La pastora fue súper clara en lo que nos estaba enseñando. El Señor nos da una instrucción de semilla y nosotros la damos. Amén. Así que hable con el Señor y diga a dónde va, misiones, puede ser mesa de la abundancia y también ofrenda habitualmente, ¿ya? Y también la librería, ya para finalizar, nos hemos preparado para el mes del niño, así que hay varios títulos, hay varias cosas, se van a acabar pronto, así que pase, dele un regalo. Siempre tenemos niños en nuestro entorno, familia o a algún niño que conozcamos y le podemos dar un regalo, un presente que tiene eternidad, porque es la palabra. Amén. Así que pase por la librería y así ayudamos a la Fundación Gracia. Amén. Pastor Juan Carlos. Gracias, gracias. Están todos muy guapos, ¿no es cierto? Pura pinta aquí. Un gusto. Dígale, aprovecha de decirle a que está al lado suyo, te ves guapo hoy día, dígale. O guapa. No, 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 van a traer algo caliente. Gracias de todas maneras. Bueno, gusto estar con ustedes. Estamos muy contentos. Queremos comenzar saludando a un grupo muy especial en esta hora, están en nacimiento,
Están reunidos varios jóvenes, los puse ahí en el chat de misiones. Hay varios jóvenes reunidos junto a Ronald y Tati allá y a Lamaro. Están en nacimiento, así que un saludo, chiquillos. Súper bien, panas, todo bien. Y están ahí reunidos. Hay mucha gente reunida, toda la gente que está reunida en sus casas viéndonos a través de la señal, de la transmisión. Y también a la gente que está fuera de Chile, porque cada semana nos enteramos más gente que nos está viendo hace un año, dos años en otros países. Amén. Así que un saludo para todos ustedes, un abrazo a la distancia. Tenemos un testimonio tremendo de alguien que abandonó la idea de suicidarse viendo uno de estos videos. Alguien se lo mandó, una de estas prédicas, alguien se lo mandó. No lo podía ver completo, se le cortaba la señal porque estaba en medio del campo. Se movía para un lado para agarrar la señal, seguía viéndolo. Y decidió no seguir con esa idea de suicidarse, solo escuchando la palabra de Dios. Amén. Así que estos videos que tenemos acá no hay que mirarlos a huevo, como decimos en Chile. Hay que apreciarlos porque es un trabajo que hacemos. Los chicos de producción se sacan la mugre haciendo esto. Quiero darle un aplauso también a ustedes porque realmente estar ahí colocando la letra a las canciones, ya uno se pone medio histérico porque tiene que ir siguiendo cómo van cantando. Y todo eso, así que, y a mi sobrino Joseph, que tiene que ver con todo lo que es comunicaciones también, un abrazo. Mi otro sobrino Giovanni, mi ahijado, el sobrino mayor de los Letelier, llegó a Perú hace media hora a ver a su amada misionera. Está enamorado el muchacho, está enamorado. Se enamoró de una misionera y ahora está llegando allá. La chica me escribió temprano, me dijo, pastor, ¿cómo será que él llega a las 9 y yo estoy a las 6 de la mañana en el aeropuerto? Y dije, pero ¿cómo tanto, amor? Dios mío. Así que está súper enamorado, muy bien allá. Gloria a Dios. Este año tenemos 4 matrimonios de aquí a fin de año. Wow. Y casi todos son jóvenes. Gloria a Dios, amén. Así que, gloria a Dios. Digan los que están solteros, ya viene lo mío, ya viene lo mío, ya, lo siento, lo percibo. mentalidad de reino, pero quería contarles esto porque realmente nos estamos expandiendo. Ayer comenzamos una reunión y le mandamos un saludo a todos. Ayer comenzamos una reunión con 3 familias en Villa Alemana, gloria a Dios, aleluya. Y ayer empezó nuestro hermano Marco, ayer comenzó su primera prédica ya, junto a su gente. Así que Generación de Fe, Misión Villa Alemana, ya viene, gloria a Dios, amén. Ya estamos en Nacimiento haciendo las primeras reuniones y ya empezamos ahora a agruparnos. Tenemos Chillán, Los Ángeles, Nacimiento y de Temuco hacia acá. Estamos viendo cómo lo vamos a hacer porque queremos tomar Lautaro, Coyipulli, Victoria, donde están los quesos, wow. Ahí yo creo que Dios me está llamando a mí ahí. Y Mulchen, Angol, wow, está todo eso ahí, está todo listo. ¿Y sabe qué? Hemos tenido puras malas noticias de ese sector. Delincuencia, narcotráfico, las noticias son horribles. Y nosotros nos miramos con la clave y decimos, ya entendemos por qué Dios quiere plantar Generación de Fe aquí. ¿Amén? Porque donde llega la luz, la tiniebla retrocede. Esta mañana, a las 6 de la mañana, bueno, más temprano estaba hablando con alguien porque hay un pastor en Perú que está solicitando esta semana una reunión con nosotros porque quiere trabajar con nosotros en provincia, en Perú, con los niños. Y quiere trabajar con jóvenes y quiere partir una iglesia Generación de Fe allá. Entonces yo le mandé y le escribí y le dije, tú no sabes lo que estás pidiendo. Tú no sabes lo que significa la organización de Generación de Fe. Tú no sabes lo que significa la pastora Lili, la pastora Sandra y la pastora Claudia juntas. Excelencia es la palabra que las define. Así que le mandé a decir, are you sure? ¿Estás seguro que quieres trabajar con nosotros? Así que estamos expandiéndonos. El próximo domingo 14 vamos a estar con Natalia en Toronto predicando en una iglesia donde el pastor es chileno. Y vamos a estar con él y nos escribió anoche un mensaje muy, muy grato, muy que quiero verte, he visto algunos videos, queremos estar contigo, queremos conocer. Aquí hay muchos latinos, están siendo alcanzados y vamos a estar allá en Canadá con la Natalia predicando en esa iglesia. Y el pastor es muy amigo del apóstol Billy Bunster y trabaja con él. Y nos está invitando, así que Dios sabe lo que está haciendo. Dios nos está extendiendo porque comenzó. ¿Se acuerdan cuando empezaba el que perseguía al pajarito? ¿Cómo se llama? El correcamino. Y cuando empezaba y decía, inició el tiempo o la época o el tiempo de la cacería, ¿no? ¿Cómo es? ¿Se acuerdan? Empezó la temporada de conejo. Empezó la temporada de cacería. Bueno, déjenme anunciarle algo. La temporada de expansión ha comenzado. Bueno, yo me alegro más que ustedes cuando estoy solo, pero otra vez lo voy a decir porque ustedes
Por último, miéntanme si es necesario. Pero la temporada de expansión ha comenzado. Ahí sí, chévere. Y vamos a ver más iglesias que nunca, hay más gente que nunca. Hay un proyecto para la zona de la quinta región tremendo, se lo voy a anunciar luego. Y hay cosas que el Señor está haciendo, son tremendas. ¿Por qué? Porque la mentalidad de reino es una mentalidad de expansión. O sea, si tú estás pensando como el reino piensa, siempre vas a pensar en expansión, en prosperidad, en crecimiento. Y prosperidad no hablo solo de autos, ¿amén? Estoy hablando de la prosperidad familiar. ¿A cuánto le gustaría tener una familia feliz, por ejemplo? Es mejor que un Mercedes, ¿sí o no? Bueno, andan por ahí, ¿no? Pero la felicidad de una familia, ¿sí o no? ¡Wow! Tener paz en tu casa, ¿no? Gloria a Dios, ¿no es cierto? Armonía en el hogar. ¿Cuánto cuesta un auto? Cuesta mucho más que eso, ¿no? Entonces, prosperidad. Pero el reino de Dios siempre está considerado así. Es la idea de Dios, no es la idea del humanismo. El crecer, el que tú puedas llegar a tu potencial máximo. Ese es el humanismo. El potencial máximo, tú puedes, tú eres capaz. Humanista total, ¿no? Pero el sistema de Dios, el reino de Dios también es crecimiento. También es expansión. Ahora alguno puede decir, sí, pero los apóstoles no tenían auto, no crecieron, no tenían casa, no tenían nada. No, porque se dedicaron 100% a la obra de Dios. ¿Cuál era la prosperidad para ellos? Es que donde ellos iban, avanzaban. Y tenían todos los recursos para ir. Si uno de ellos hubiera casado, estaría bien, tal vez habría tenido un par de caballos, porque lo necesitaban. Amén. Pero Jesús nos mostró cuál es la prosperidad de los ministros. ¿Cuál es? Siempre está todo lo que se necesita cuando se necesita. Amén. Pero Dios también tenía los suyos, que también prosperaban financieramente para apoyar y soportar lo que Jesús hacía. ¿Ustedes saben que habían cuatro mujeres especialmente que apoyaban con dinero a Jesús para su ministerio? Una de ellas se llamaba Susana. ¿No, Claudia? Susana. Apoyaban a Jesús con plata. Y una de ellas era la esposa de un gobernador. Imagina que le sacaba la plata al gobernador para pasarle a Jesús. ¿No? La que le daba para la verdura, dijo, para la feria. Esa la pasaba para Jesús. Y Jesús iba a hacer su ministerio apoyado por mujeres. Gloria a Dios. A las mujeres digan, gloria a Dios. Digan, yo tengo aceite en mi casa para que se multiplique. Gloria a Dios. Amén. 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 Amén, hermanos. Y la mentalidad de reino es así. La mentalidad de reino es explosión. La mentalidad de reino, en donde tú ves el reino de Dios operando, hay libertad, hay expansión, hay crecimiento, hay sobresalir, hay persecución también. Amén. Porque era notorio, no era algo callado, no era lo evangélico en un rinconcito escondido en una iglesita, en una población bien pequeñita que nadie se dé cuenta, ¿no? Déjelos trabajar nomás los evangélicos. Total, trabajan en las poblaciones. No. Cuando los evangélicos empiezan a salir adelante, empiezan a molestar. Empiezan a molestar porque el mensaje es distinto. ¿Amén? Entonces, el reino de Dios, la mentalidad de reino es una mentalidad que entiende muchas cosas. Por ejemplo, la mentalidad de reino entiende que somos ciudadanos del cielo, como leímos la semana pasada. Somos ciudadanos del cielo, ¿no es cierto? Y estamos esperando el regreso del Señor para la resurrección. ¿Amén? Dice la Biblia que tenemos una mentalidad de que no somos como los malos de este mundo porque somos ciudadanos del cielo. Pero César lo de César y a Dios lo de Dios, ¿no es cierto? También entendemos que los ciudadanos del cielo tienen que pagar sus impuestos en la tierra. Porque a César lo de César y a Dios lo de Dios, ¿no? O sea, tenemos que votar. Tenemos, ¿cómo se dice? Responsabilidades civiles también porque estamos aquí. No operamos como ellos operan, no votamos como operan, influidos por otros, ¿no es cierto? Nosotros no vemos franjas para votar, nosotros nos ponemos de rodillas para saber qué votar. Esa es la diferencia entre los dos reinos, ¿se dan cuenta? Nos vemos franja para votar, no nos inciden para votar. No, es que tú tienes que, no tengo que hacer nada de lo que tú me estás diciendo. Y esa es mi pelea con todos mis compañeros pastores. Yo no voy a ser influido por ustedes. Doble la rodilla, oren y pregúntenle al Señor lo que hay que hacer. Porque hasta el momento, todos los que los pastores han decidido hacer, ha fracasado en este país. Todo. Cuando se han metido en política, nada ha resultado. Pero doblar la rodilla y hablar en el nombre de Jesús is another story. Es una historia completamente diferente. Es otra cosa. Es reino operando. ¿Ok? Reino operando. El reino de Dios completo. Es completamente distinto. Uy, ya sé que viene esta cosa ya, ¿no? Está subiendo. El reino de Dios es completamente distinto a todo. ¿Amén? El reino de Dios, dice la Biblia, honra al que tiene que honrar. Se somete al que se tiene que someter y callado. El reino de Dios es distinto. El reino de Dios pone la otra mejilla. Pero cuando el reino de Dios ora, las cosas suceden. Van de la higuera al monte. Van de lo posible a lo imposible. Aunque la higuera era imposible, pero va a lo imposible.
Señor nos llama de imposible, pequeño a imposible total. El reino de Dios es completamente diferente. Amén. Y nosotros podemos cambiar. Recuerda, el Señor nos llama a ser banco y no a pedir prestado. Eso ya es un desafío en nuestras mentes, ¿no? Como yo voy a tener, sí, tú vas a tener tantos recursos que tú puedes prestar. Puedes prestar para la obra misionera, puedes prestar para la obra de Dios, puedes prestar al pobre. Ese eres tú. Amén. Tú no eres el mendigo. Porque la iglesia evangélica, lamentablemente, en nuestro país, Latinoamérica, ha sido una iglesia mendiga que ha estado dependiendo de los gringos. Que me manden plata, que me hagan esto, que si yo fuera gringo, si yo estuviera en Estados Unidos, tendría la misma iglesia. No, hermano, tenemos el mismo Dios que los gringos tienen. Amén. Nosotros estamos construyendo una casa, ustedes saben, una base misionera potente, bien bonita, la estamos haciendo bien chévere con la pastora, bien bacano, como dicen los colombianos. Bien buena, bien bonita. Estamos pensando autosustentable, con paneles solares, todo bien, bien bonito. Y yo digo, voy llegando a casa. Y se prende el aire acondicionado cuando voy llegando. Yo sé que alguien me va a criticar por eso. Está bien. Los otros días me criticaron porque es que quería tener una camioneta buena para manejar. Es lo mismo. Si tal no la pagan ellos, la pago yo. Y fíjense en esto. Hoy la paga el Señor siempre me bendice. Entonces, los del sector ya están pensando, esos son narcotraficantes. Así están pensando. Déjenme contarle una anécdota. Porque, digan, mentalidad de reino. La mentalidad de reino no se acomoda a lo que ve. Entonces llegamos allá y no hay internet. El teléfono hay que colocarse justo. Uno sale a la esquina de la casa así y hay como una punta en el radier. Uno se para justo en esa punta así. Gira 32 grados y le agarra la señal. Y esa es la única forma de hablar por teléfono. Y uno se mueve un poco, uno empieza a ver cómo te dije. ¡Ah! ¿Qué pasó? Se fue la señal. Inmediatamente. Tiene que quedarse parado ahí. Hace como una suerte de antena, ¿no? Entonces llegamos allá y todo el mundo, no hay internet, no hay internet, no hay internet, no hay internet. Y dice, ay, ¿cómo lo vamos a hacer ya? Vamos a tener que arrendar entonces en el centro. Vamos a arrendar una bodega y con la bodega vamos a tener un salón y ahí vamos a empezar la obra. Listo. Estaba más o menos pensado para dónde íbamos. Entonces de repente apareció internet, pero satelital. O sea, una con antena. 2 megas. Por 25 lucas. 2 megas. Jóvenes, ¿alguien se imagina jugando games con 2 megas? Todos tienen 900 más o menos, ¿no es cierto? Fibra óptica, más o menos 900, 600. Y pagan 30 lucas en total, ¿sí o no? Nosotros 2 megas. De hecho, el otro día estaba haciendo clase a la escuela de ministros que hacemos los miércoles y los viernes. Y le estábamos enseñando a los ministros y yo estaba enseñando con 0,50 de subida. Y 1 de bajada. Y estaba ahí. No, el pastor Salvador estaba compartiendo los PowerPoints porque yo no podía, no tenía velocidad para eso. Pero todos me dijeron, no, es que para acá nada, 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 nada. En la semana pasada, yo tengo un dicho, guagua que no llora. Entonces yo soy insistente, la fe insiste, la fe nunca se siente. La fe dice si es posible. No, es que no hay nadie por acá. No, la fe dice que sí. Se acabó. Y si yo voy a estar aquí, Dios sabe que voy a estar aquí y sabe que tengo que hacer Zoom. Y sabe que tengo que transmitir en vivo. Y Dios sabe que tiene que hacer algo acá, porque si me está mandando para acá, no me está mandando para que generar un problema. Si nos está llevando a plantar iglesia en el sur completo, tenemos que estar conectados. Amén. Entonces, la semana pasada, llegó un compadre que tiene fibra óptica. Y toda la gente se queja de él en el WhatsApp del barrio, ahí de la comunidad. Ese es como un pueblito, un villorrio. Ya no es caserío, sino que ahora ya pasó a ser un villorrio porque hay más casas. Entonces, más parcela. Entonces, llega el compadre y va pasando. Y yo, como mi mamá, como dicen por ahí, no crió ni un tonto, vi la camioneta con la escalera y me devolví. Y con la autoridad de Cristo y creyendo en el favor de Dios, le dije, necesito fibra óptica allá adentro. En el callejón, ese camino de servidumbre, allá al final, allá necesito. Entonces yo me paré orando y fui a ver por dónde tendría que entrar. Entonces empecé a mirar los postes, todo. Lo tenía todo pensado. Entonces mi tío y otros parientes más me decían, imposible, aquí no pasa nada. Nosotros llamamos a este compadre, lo hemos llamado un año entero. Pero digan, favor de Dios. Digan, mentalidad de reino. Si nos vamos a expandir, digan, si me voy a expandir, hay provisión. Otra vez, si me voy a expandir, diga, a expandir, ¿no? Porque no sabía expandir, hermano, porque prefiero que no, porque ya hay varios que están bien expandidos, ¿no? Diga conmigo.
Diga conmigo, voy a crecer. Entonces hay provisión. Dígale a dos personas que están alrededor suya, dígale, si voy a crecer, voy a expandirme, mi negocio va. Diga, hay provisión. Hay provisión. Bueno, ustedes están esperando escuchar el fin. Entonces, por ahí, por el miércoles, voy a ver a este compadre que está en el carrito ahí parado. Me paro y le digo, necesito esto, todo otro. Me dice, ah, ya, mire, mañana vengo. Y dije, ya, pero mañana. Ustedes saben que a veces la gente dice mañana y significa nunca. O sea, los chilenos tienen esa fea costumbre de nunca decir no, sino que decir te llamo, ¿no? Esa fea costumbre de te llamo, y el te llamo es como, ah, ok, ya perdí el negocio aquí. Es el chileno, ¿no? El chileno debería decir que no, porque algo, si lo llaman por teléfono, le quiero ofrecer una auténtica, no, no quiero, gracias, listo. Se acabó, no tiene para qué decir, ay, ¿por qué no me llama mañana? Porque estoy ocupado, para no decirle que no, porque no somos confrontacionales. Esa es una de las características fantásticas que tienen los argentinos. Se te van encima y te dicen la razón de por qué no, dicen no. No, ¿sabes por qué te digo que no? Y ahí quedaste, ándate. Y vas a tener que escuchar el no. Entonces, listo, y dije yo, ya, listo. Y llamé, le dije a mi primo, y ¿cuál es el jefe de él? Lo llamé y le dije, soy fulano de tal, papá, quiero. No, es que aquí la cuestión está muy difícil. No, listo. Le dije, mira, si tú ves tu WhatsApp, yo te escribí hace un año y me dijiste que ibas a ir y nunca apareciste. Le dije, no quiero ni pensar qué es el tipo de servicio que haces, qué sé yo, tal, tal. Y yo soy también ingeniero en informática, mi esposa también es informática. Nosotros entendemos de postventa, de servicios, de soporte técnico. Quiero saber cuál es la razón por simplemente por qué no viene. Empecé a conversarle. Ayer mi tía me llamó y me dijo, oye, le caíste bien al guatón, anda hablando de ti todo el día. La cosa es que este compadre se metió en dos campos. Al otro día que hablamos, se metió en dos campos. Tiró la fibra óptica hasta el poste de la entrada de mi casa. Está esperando que yo vaya mañana para meter internet hasta mi casa. Y mi tío está con shock. Todo el mundo está en shock. Ahora sí que creen que somos narcotraficantes y le pusimos metralleta al de la fibra. Esto lo amenazaron con metralleta. Algo hicieron, porque ¿cómo puede ser? 2 años la cuestión sin funcionar aquí en este barrio y a él le pusieron fibra óptica por todo el callejón para adentro. Y está en la puerta de mi casa. Pero miren lo que pasó con la pastora Claudia. Cuando empezamos a construir hace 7 meses, dijimos, vamos a poner una tubería extra con una laucha. ¿Ustedes saben lo que significa la laucha? No, con un alambrecito por dentro, para que cuando llegue la fibra óptica ahí, metamos por ahí, la tiramos y la sacamos frente a la casa. 7 meses antes, ya estábamos hablando lo que íbamos a ver. La mentalidad de reino es así. La mentalidad de reino es extraordinaria. Es una mentalidad que dice la higuera, el monte. Es una mentalidad que dice que hace lo que tiene que hacer, es lo justo. No evadimos nuestras responsabilidades civiles porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero estamos. Cuando un embajador es enviado a otro país, igual va a comprar Coca-Cola al mercadito, ¿sí o no? Tiene que ir a la feria y compra ahí, porque está ahí. No está en la embajada solo y en la embajada le llegan con aviones, le tiran un paquete de mercadería para adentro, no creo. Tiene que ir a comprar mercadería a la ciudad donde está metido, ¿sí o no? ¿Sí o no? Estamos aquí, pero ojo. ¿Y sabes por qué me encanta eso? No es porque, pucha, ¿por qué estamos aquí? ¿Sabes por qué estamos aquí? ¿Y por qué me encanta esta parte? Porque de esa es la única manera que el reino de Dios se establezca en otras partes más. Nosotros somos el equipo de avanzada de Dios. No somos los que conquistamos porque Jesús conquistó por nosotros. Somos los que ocupamos. Somos el ejército de ocupación. Vamos avanzando y vamos tomando todo lo que es de Dios, porque toda la tierra es de Dios. Por eso es que a nosotros lo único que nos puede pasar es crecer, prosperar y avanzar. Jamás retroceder. Dígale que está al lado suyo, tiene una cara de avanzar impresionante. Entonces nosotros nos estamos preparando como iglesia para esto, ¿no es cierto? ¿No es cierto que nos, sí o no, que todos nos sentimos como que estamos metidos en una caja de zapatos aquí adentro? Que sabemos todos que esta cuestión es para más grande. Estamos todos, ya tuvimos la visión en el gimnasio, ¿sí o no? Y casi lleno el gimnasio, ¿sí o no? Entonces, tenemos la capacidad para hacer algo de 500, 600, sí la tenemos, ya lo probamos. Esa fue la idea también del aniversario en un lugar tan grande, que vinieran todos los que están conectados. Pero vamos a avanzar mucho más. No tengan miedo. Prepárense. Amén, prepárense. Yo no me di cuenta cuando llegamos a comprar 7 maletas en mi casa, más o menos tenemos. Sí, ¿por qué tantas maletas? Porque va Bastián por allá con la Cata, ¿no?
la Natalia por allá, la pastora Claudia al lado mío para cualquier parte. Amén. Porque lo que predicamos aquí somos los primeros en practicarlo. Amén. Bueno, me están mirando feo. Esta mañana venía con un mensaje muy lindo. Pero instrucción número 3. La pastora Claudia habló de la instrucción número 1, sanidad, ¿no es cierto? Que fue recibido. Número 2, la cosecha. Y esta es la número 3. Y lo vamos a hacer hoy día aquí. Acompáñenme a Hechos 4. No tenía pensado nada de esto, pero cuando estaba ahí lo escuché tan claro y creo que va a pasar algo con este, con esta oración. Prepárense para esto. Mentalidad de reino. Digan mentalidad de reino. Entonces la mentalidad de reino no es engañada por el mundo. La mentalidad de reino recibe la respuesta ¿dónde? En la oración. Amén. La mentalidad de reino está preparada de antes. Amén. Hay gente que dice, pastora, ¿vio lo que dijo la brujita tanto? Habla igual que usted. Dijo lo mismo. Pero tú ya deberías haber creído cuando se te dijo desde el púlpito. ¿Qué va a suceder? No tienes que esperar confirmación del mundo. Amén. No tienes que esperar porque Dios tiene voz. ¿Cuántos saben que Dios sigue hablando? Dios sigue hablando y Dios sigue dando instrucción y Dios siempre llega a tiempo. Amén. Yo no sé usted, yo todo lo que escucho alrededor mío es que va a quedar la embarrada en el país, que nos vamos a ir a no sé dónde y que nos vamos a parecer a otros países de Latinoamérica. Eso es todo lo que escucho. Y yo lo escucho y es como, ¿qué? No encuentra lugar dentro de mí esas palabras. Es como que no encajan. Es como, no digo yo, ay, sí, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos de este país. No, no encaja. Para mí es como, ¿y cuál es el problema? Vamos a prosperar igual. Vamos a salir adelante y este es el mejor momento para que la iglesia demuestre de qué está hecha. Si se ve más oscuro, más luz tiene que brillar, pues. No es el lugar de esconderse, no es el lugar de llorar, de sufrir. Yo lo veo. Oye, hermanos, pero si es verdad, yo llego a tener rabia esta semana ya. ¿Por qué? Yo escucho a mis colegas pastores hablando así. Es que no nos van a dejar predicar. Es que no nos van a dejar hacer esto. Esto es lo peor que nos va a pasar. Esto es lo peor y es un escenario, pero terrible. Y yo no encuentro cabida en mi... No sé por qué, pastora, no sé si a lo mejor soy raro. No sé, pero yo, dentro de mí no hay cabida para esas cosas. Yo escucho malas noticias y es como, no, ah, chao. Es como, o no quiero, o como tengo un mecanismo de autodefensa que no quiero escuchar, o realmente dentro de mí hay algo tan positivo con respecto a lo que viene, que todas estas otras palabrotas que están alrededor mío no van a apagar el fuego que hay allá adentro y la pasión por predicar este evangelio, la revolución que veo que viene. Yo veo al contrario. Veo que vienen tantas cosas buenas, tal vez para la iglesia, pero la iglesia nunca ha sido encerrada. La iglesia contamina, hermanos. La iglesia es la verdadera pandemia. La iglesia es la que revoluciona al mundo. Entonces me hablan y yo estoy, ¿qué mentalidad es esa? Una mentalidad de pobreza, una mentalidad de mendicidad, una mentalidad de langosta. Que todos los demás son más gigantes. Y nosotros, los canutitos, los evangélicos, unos langostitas. Cualquiera nos pasa por encima. Yo creo que le sacamos lágrimas a nuestro Señor en el trono. Yo creo que el Señor dice, ¿qué? ¡Lean! ¡Lean, por favor! El Señor te dice, ¡lean! Vuelvan a mi palabra. Vean, Efesios, estoy sentado sobre todo potestad. Estoy sentado sobre todo gobierno. He vencido. Chiquillos, vencí por si acaso. Bueno, yo sé que este comentario tiene que... La contingencia es importante. Pero ayer escuchaba a los comentaristas deportivos con respecto al partido de hoy. Entonces, hasta los jugadores, exjugadores de la U, dijeron esto. No, 99,9% gana Colo Colo. ¿Y por qué? Yo decía, ¿qué? O sea, yo lo he escuchado siempre del otro lado, pero ahora escucharlo acá. ¿Y sabe por qué? Porque decían, es que no tenemos jerarquía. No tenemos ni un jugador bueno. Y yo estaba escuchando eso y decía, ¿qué cosa, no? Si el partido son 11 contra 11. Y si le tiran el pelo a Falcón, hasta ahí llegó el partido. Porque se ha explicado. Yo dije, chiquillos, tírenle el pelo, bájenle los pantalones.
Piñique el hechicero, háganle algo que se pique. No, no dije eso. Yo lo pensé. Pero pensé también lo siguiente. Pensé, ¿y qué tal si tenemos un ejemplo de David y Goliat? ¿Para qué? Pues, ¿y usted quién quiere decir amén al compadre que dijo 99%? Amén, vamos a perder 10-0. Amén. No, yo no me pongo de acuerdo con, ni siquiera en lo secular, ni siquiera en algo tan vanidoso como el fútbol, ni siquiera en eso me pongo de acuerdo. Con la tontera, con la mentalidad pequeña. Es como cuando dicen Chile juega contra Brasil. Y entonces la gente dice, parece que no juega. ¿Cómo se llama este jugador bueno de Brasil? Neymar. Parece que no juega Neymar, está lesionado. Y los chilenos, ¡ah, qué rico! ¡No va a estar Neymar! ¿No es cierto? Así pensamos. ¡Qué bueno, no va a estar Neymar! O sea, que podemos tener alguna posibilidad porque no está Neymar. Y la pastora Claudia siempre dice, ¡no, ganémosle con todos los buenos que tienen! ¿Por qué siempre tenemos que estar pensando en que si ojalá se lesione ese para que le podamos ganar? Esa es la mentalidad estúpida latina que tenemos. Pero la mentalidad de reino es otra cosa. La mentalidad de reino es David, la U, David. La mentalidad de reino es David mirando a Goliat y mirando a todos los filisteos haciéndole burla. Escuchen, esa es la mentalidad de reino. Todos los filisteos haciéndole burla. Todas las otras empresas grandes haciéndole burla. El pastor Guillermo. Pastor Guillermo con su hijo se fueron a presentar para ser los representantes de Delta en Chile. Y cuando se van a presentar, las otras empresas tenían espalda financiera. Millones. Y el pastor Guillermo con su hijo no tenían nada. Les pedían no sé cuántos millones de solamente un cheque de garantía y no lo tenían. Pero creyeron. Creyeron. Todos los demás eran gigantes. Todas las otras empresas, todas las otras compañías eran gigantes. Y ellos creyeron. ¿Y sabe quién se ganó la representación? Ellos. Y no solo se ganaron eso, se ganaron la representación y también son los dueños de la representación en Argentina ahora. Porque decidieron creer. Gracias. Vamos, uno, dos, tres. ¿Qué decidieron? ¿Qué mentalidad tenían? ¿La mentalidad del mundo? ¿La mentalidad latina? ¿Que el gringo me ayude? ¿O la mentalidad reino? Que dice con Jehová, me encanta esa parte que dice, hasta aquí me ayudó Jehová. Esa era la mentalidad, hasta aquí me ha ayudado el Señor, no me ayudó nadie más. Entonces David se para frente a toda esta gente grande y al gigante. ¿Y qué le dice? ¿Tú? ¿Quién te creí? Si hubiera sido Flight, le hubiera dicho, ¡cha, qué hermano, qué pasa, hermano! ¿Sí o no? Pero gracias a Dios no era Flight. ¿Pero qué le dice? Le dice, ¿tú incircunciso? ¿Tú que no tienes pacto? ¿Tú que no tienes Dios? ¿Tú que no tienes principios bíblicos? ¿Tú que no tienes mentalidad de reino? ¿Quieres venir en contra de esta mentalidad de reino? Yo sé quién es mi Dios. Diga conmigo, yo sé quién es Dios. Esa es la mentalidad de reino. La mentalidad de reino cuando dice que todo se le viene encima, dice, pero yo sé quién es Dios. Yo sé quién es Dios. Recibimos un testimonio o un diagnóstico, pero yo sé quién es Dios. Yo sé quién es Dios, pero es que el médico estudió tantos años para eso. Está bien si el médico está diciendo lo verdadero, pero yo sé algo más verdadero, una verdad grande. ¿Cuál? Que Dios puede hacer lo imposible. Amén. Que Dios puede hacer lo imposible. Amén. Que Dios lo puede cambiar todo. Amén. Esa es la mentalidad de reino, es diferente. La mentalidad de reino se para, mira, pero se ríe porque mira otra cosa que adentro. Entonces yo escucho así. No, es que nos van a cerrar la iglesia. Bueno, ¿y cuál es el problema? Nos juntamos en las casas y nos vemos por Zoom. Crecimos más de 150 personas haciendo Zoom toda la pandemia. No nos detuvo nada. Se plantaron más de 4 iglesias. En este momento está San Bernardo en culto, Huechuraba está en culto, los chiquillos están en Nacimiento, están en Temuco, están en Antofagasta. Hay gente afuera viéndonos. ¿Usted cree que alguien va a detener a Jesús, hermano? ¿Usted cree realmente que alguien va a detener a nuestro Dios? Ni el diablo puede, ¿usted cree? Es como el chiste, ¿no? Del, no sé si lo han visto en TikTok, que la mujer dice, si Eva, le dice a una amiga, a un compadre, le dice, si Eva, Dios le dijo a Eva, no comas de la manzana.
Y si Eva no le obedeció a Dios, ¿qué te hace pensar, hombre, que te va a obedecer a ti? Diga conmigo, mentalidad de reino. Pensar en grande. Pensar en expansión. Expansión. Expansión, crecimiento, diga crecimiento. Es que estas son las palabras que tiene que tener usted ahora. O usted está desesperado por el 4 de septiembre. Usted tiene todo detenido. No, me va a esperar después del 4, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa después del 4. Vamos a ver qué pasa, no sabemos qué va a pasar con el país. ¿Sabes lo que va a pasar con el país? Da lo mismo lo que pasa con el país. Pero ¿sabes lo que va a pasar con la iglesia? Lo mismo que ha seguido pasando. Jesús está sentado en el trono, nada ha cambiado, nada va a cambiar el 4 de septiembre, como nada cambia el 31 de diciembre. Cada año que comienza sigue siendo el mismo año anterior. Seguimos siendo bendecidos, seguimos prosperando, seguimos creciendo, seguimos expandiéndonos. Jesús no le ha salido ni una sola arruga por el 4 de septiembre. Nada afecta a Jesús. Está en su trono. Y esa es la mejor forma de pensar nosotros también. Estamos aquí tranquilos, pero es que se ve. Yo estaba hablando con alguien en el sur y me decía, pastor, que viene una crisis con respecto a la parte de la construcción de casas. ¿Vieron que hay 99% de la ocupación de los departamentos de arriendo están arrendados? Y hay 75 mil casas que no se han vendido. ¿Por qué? Porque subieron el precio y no se venden. Entonces están hablando de estancamiento. Hay muchas casas que no se pueden vender y están hablando de estancamiento. Pero nosotros no tenemos que tragar ese sabor. Ni siquiera lo mastique un poco. No mastique eso. Ah, ya, está bien. Es como que pasó así, por el lado tuyo. Tú, ah, está bien, sí, está bien. ¿Cómo? ¿Y no te sientes afectado? No, porque yo soy afectado por otra ley. Y esa otra ley puede hacer que te piden 1,5 millones de sueldo para que te den el departamento y te lo acepten con nada. Porque dentro del reino de Dios yo leí, vengan y compren sin plata. Isaías lo dice, vengan y compren sin plata. Griten gloria a Dios 3 veces, por favor. Amén. Hechos 4. Pero ¿sabes lo que he escuchado hoy día en la mañana aquí, cuando estamos acá? Ha llegado el tiempo que le digamos al Señor, Señor, estamos en la hora del fresco. ¿Qué quiere decir eso? Cuando era la hora del fresco, el Señor bajaba con su presencia a hablar con Adán. Ahora, nosotros tenemos doble, porque nosotros estamos en la presencia todo el día. Nosotros nunca vamos a la presencia de Dios, vivimos en la presencia de Dios. Amén. Nosotros no decimos, Señor, voy a tu presencia. No, tenemos que decir eso porque nosotros estamos. A lo mejor cierra el ojo y, Señor, voy a ser más consciente de que estás en mí, que es distinto. Esa sería una buena oración. Señor, cerramos el ojo para estar más consciente de que estás en nosotros. Pero hay una manifestación de Dios gloriosa cuando los creyentes se unen a orar. Y eso también es reino. Cuando, no sé si le ha pasado, cuando se juntan los creyentes y empiezan a adorar. Y se ve como una presencia corporativa, baja una unción sobre todos nosotros. Diga conmigo, mentalidad de reino. La mentalidad de reino es una mentalidad consciente de la presencia de Dios, pero también es consciente de que hay manifestaciones de Dios. Y nosotros debemos empezar a creer por eso. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Manifestaciones gloriosas de Dios. Amén. Bueno, vamos a Hechos. ¿Ya llegaron ahí? Hechos, le di tiempo para que lo busquen. Hechos 4. Verso 23, mire el título que tiene la Reina Valera, los creyentes piden confianza y valor. Fíjense, los creyentes no piden cosas. Me encanta porque los días estábamos estudiando con la pastora Claudia cuando dice pide y me dará, pide y te dará. La palabra pide ahí es pide pidiendo, o sea, pide, sigue pidiendo, nunca te detenga. Porque la fe nunca se sienta, ¿cuántos saben eso? Si usted ya tiene todo lo que necesita, empieza a creer por alguien más, ¿qué le parece? Dice, no pastor, yo tengo todo lo que necesito, empieza a creer por 100 lucas más para donarla a alguien que la necesita. Si tiene todo lo que necesita, entonces. ¿Amén? ¿Amén? Y si tiene todo lo que necesita, pero lo tiene porque está endeudado, empieza a creer para pagar su deuda. Pero no se siente, que no deje de creer. Crea todo el tiempo. Todos los días crea. Crea por algo diferente. Use su imaginación. Señor, ¿qué tal si le ayudamos a tal familia? Crea por cosas. Constantemente la mentalidad del reino nunca se sienta, nunca descansa. ¿Amén? ¿Amén? A mí siempre me desafían, ¿eh? Y como que tratan de buscar.
mi lado, yo fui muy mentalidad pobreza antes, entonces tratan de buscar a ese viejo hombre, pero ya no existe. Pero tratan de hablarme hacia allá, porque la carne, ¿no? Quieren tirar la carne. Y de repente me dicen cosas como, oye, pastor, y sí, esto, y esto, y digo, sí, es que voy a colocar un estacionamiento acá. ¿Y para qué? ¿Para tanto auto? No, es que para guardar la moto de agua, la moto de nieve. Y se lo, ¡ah, qué! Porque la imaginación todo lo puede. Y yo empiezo a hablar, yo empiezo a decir cosas, negocios, empiezo a hablar. Aunque no los haga yo, yo empiezo a hablarlo, lleno mi casa de eso, lleno mi hogar. Mi familia está llena de palabras de vamos para allá. Porque esa es la mentalidad de reino. Mentalidad de reino no habla lo que ve ni lo que escucha en los matinales. La mentalidad de reino se pone de acuerdo con esto y lo confiesa. Osadamente, valientemente, empieza a decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa vamos a prosperar. Siempre tendremos para dar, para ayudar a la gente. Siempre estamos arriba. Aunque te ningunee todo el mundo, no vas a llegar a ninguna parte. Y usted, amén. Diga al que está al lado suyo, confiesa quién eres. Vamos. En Cristo, diga la verdad. La mentalidad de reino es esa mentalidad asociada a quién eres en Cristo. Amén. Y eso es lo que yo estoy tratando de enseñarle estos días, porque esto es lo que Dios está tratando conmigo. De lo imposible, de la manifestación gloriosa, de lo que va a suceder, de lo que está sucediendo. Dios me dice, ponte de acuerdo conmigo, Juan Carlos, créeme, yo lo voy a hacer. Es como cuando el Señor dijo esta mañana, yo los estoy sanando, adórenme. Y hay que creerle, Señor, te adoro, no lo adoro. Señor, mira, te estoy adorando harto, sáname bien porque estoy bien enfermo. No, te adoro porque tú vienes a sanarme. ¿Por qué viene a sanarnos? ¿Por qué se manifiesta de esta manera? ¿Por qué el Señor se pasea entre nosotros si está en nosotros? Porque viene con una unción para hacer cosas. Amén. Aleluya. Quiero motivarlos esta mañana a que no se pongan de acuerdo con nada de lo que están viendo. Crean. Este es el mejor tiempo para sembrar. Este es el mejor tiempo para invertir. Este es el mejor tiempo para soñar. Véalo en la Biblia. El mejor tiempo de Roma es el tiempo del establecimiento del reino de Dios. Podría haber venido antes Jesús, entre los 600 años que hay entre Malaquías y Mateo, ¿no? De la escritura. 400 años dicen algunos, otros dicen 600. El tiempo de los Macabeos, ¿no? Justo está ahí la historia de los Macabeos entre medio. Escuchen. Ese tiempo de silencio podría haber venido Jesús, la verdad, y se había dado cuenta. Pero viene cuando Roma está en su apogeo. Viene cuando Roma está gobernando. Viene cuando Roma ha crecido por todos lados, ha conquistado. Viene en el peor tiempo. No solo están los judíos que se habían vuelto fariseos y religiosos contra todo lo que venía de Cristo, contra Dios mismo, ¿no? Se rebelan, sino que además está Roma como gobierno. Tenemos los religiosos, tenemos el gobierno y Jesús viene en ese momento. ¿Por qué no viene en otro momento si antes estaba mejor? Podría haber venido en el tiempo de Elías, ¿no es cierto? Que Elías era famoso, todos lo conocían. En otro tiempo podría haber venido, tal vez un tiempo de paz de Jerusalén o de Israel, ¿no? En un tiempo de paz podría haber venido, pero aparece cuando es el peor tiempo según los cálculos matemáticos del hombre. Tiene un gobierno poderoso, emperador en contra que se cree Dios y tiene a su propio pueblo en contra de él. Y es en ese tiempo, en esa manifestación de ese tiempo, cuando Jesús aparece, la gracia aparece caminando, estableciendo el reino, estableciendo otro reino. Adoraban a Dios, adoraban a todos, y ahí se manifiesta Jesucristo. Hermanos, este es el mejor momento para que se manifiesten los hijos de Dios. Este es el mejor momento. Cuando usted ve que la cosa va, el chinito amenazando que va a lanzar un misil para acá. ¿No es cierto? Dijo, pum, pum, y lo hago desaparecer Estados Unidos y hago desaparecer, no sé, Sudcorea. Entonces uno dice, ¿qué cosa está pasando? 30 casos de viruela del mono en Chile. O 60, ya lo vi la noticia ayer. 60 casos de viruela del mono. O sea, pastor, esto es lo único que quiero, que sacarme la mascarilla para que termine el COVID y ya me están trayendo la viruela del mono. Pareciera ser que el peor momento, mejor esconderse, ¿sí o no, chiquillos? Hagamos búnker y nos escondemos todo ahí.
porque se pone feo. No, hermanos, este es el mejor momento. Jesús apareció en el momento más terrible de la historia y se manifestó la gracia de Dios. Se manifestó liberando, se manifestó sanando y envió a los discípulos a sanar, a limpiar leprosos. No les dijo vayan y formen un partido político, les dijo vayan y libren a los que están enfermos, liberen a la gente. Y se empezó a establecer el reino con gracia en el peor de los momentos. Y después aparece Pablo, peor todavía. Pablo ahora se gana de enemigo a Roma porque era romano, se gana de enemigo a los fariseos porque era uno de ellos, y ahora se gana en contra más encima al mundo, y los cristianos le tenían miedo. O sea, jauja no lo tenía Pablo, y aparece a predicar 3 veces azotado, prisionero. Cualquiera podría decir, no, esta cuestión, nosotros decimos, ay, es que no sé si nos van a dejar reunirnos. Al hermano Pablo lo azotaron 3 veces, 39 azotes, por causa del Señor nuestro. Y ahí en ese momento, dice la Biblia, a través de Pablo, de sus manos, se hacían milagros extraordinarios. Tanto así que le sacaban parte de la ropa para llevarlo a alguien, se lo ponían encima y los demonios salían con el paño, con el pañuelo. Voy a decir una barbaridad, pero es cierta. Hasta el calzoncillo de Pablo está ungido. Y es cierto, toda su ropa está ungida. Se la sacaban por pedazos, le sacaban parte de la tela para llevarla a otros. Y hoy día, ¿qué hace la iglesia? Vende paños ungidos. No hace ningún milagro, pero paño ungido. Este es el peor momento, tal vez usted dice, este es el peor momento de la historia. Tenemos pandemia, sindemia, tenemos problemas económicos. Nuestros países vecinos ya cayeron en recesión. Estados Unidos acaba de caer en recesión técnica. El peor momento para que estemos predicando de crecer, de arrendar un lugar para pagar 2,5 millones en arriendo. El peor momento para pensar en arrendar una cuestión más grande, un edificio, un colegio. El peor momento para hacer todo eso. Pero al Señor le encanta que en medio de los peores tiempos tú digas, te creo, Señor. Le encanta que cuando te dicen, parece que vi un sobre azul y estaba tu nombre ahí. Y tú en vez de empezar a llorar, empieces a decir, te creo, Señor. Si me van a echar, me pagan todo. Y tengo una pega lista al otro lado. Nosotros deberíamos hacer los que cuando nos pasan el sobre azul, le decimos, ¡ja, ja, 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 gracias! Nos cierran un contrato, ¡gracias! ¡Woo! Hechos 4, ¿lo encontraron? Dice primero la historia, bueno, esta es la historia que Pedro y Juan están frente al concilio, ¿no es cierto? Fueron aprisionados, ahí dice el capítulo 4. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Vamos a leer toda la historia. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen de Jesús la resurrección de entre los muertos. O sea, están picados por eso. ¿Cómo van a estar hablando de resurrección de muertos? Pero nuestros hermanos se paraban en la calle a hablar de resurrección de muertos. Heavy metal, ¿no es cierto? Radicales, los compadres. Imagínate, tú estás parado en la calle conversando con el vecino. Sí, vecino, quiero hablarle que Jesús resucitó. ¿Qué? No, resucitó de entre los muertos. Al tercer día resucitó. Usted, yo hablaba con la pastora Claudia de que aquí hay una gran diferencia entre los que dicen que resucitamos solo espiritualmente, pero hay una cosa que se llama la inmortalidad del alma. Y casi todos como que estamos de acuerdo que hay una inmortalidad del alma, pero la diferencia con nosotros es que nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Y eso nos hace potentes. Ok, lo voy a dejar ahí. Denle vuelta con la marrata que esté con la empanada así. Ah, la resurrección de muertos. 2. Resentido de que enseñasen al pueblo esto, ¿no es cierto? Y dice el verso 3, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel a nuestros hermanos. Este es el peor de los tiempos. Usted está predicando en la calle y lo agarraron y lo metían a la cárcel. Usted hoy día puede predicar en cualquier plaza. El pastor Jorge el otro día estaba aquí en Los Quillay y puso la banda entera. Es como que nosotros nos lleváramos toda esta banda y estaba tocando en la plaza predicando el evangelio. Y nadie le dice nada porque tenemos libertad de culto aquí. Y nadie va a decir nada. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. O sea, los metieron presos, pero al mismo tiempo muchos creyeron. ¡Wow! Me encanta. Porque aún en las peores situaciones, en las persecuciones, en los momentos difíciles que vivimos, alguien se está salvando. Porque nos atrevemos y somos osados.
y somos valientes. En este tiempo se requiere una iglesia valiente. En este tiempo se requiera un Elías que diga, que caiga el fuego, pues. Y que haga llover o haga que no llueva. No, eso es too much, pastor, too much. No, hermano querido. Dice que Elías era sujeto a pasión igualito que nosotros. Y me encanta que haya dejado eso escrito en la Biblia, porque nos dicen que si el Nelson ora, no llueve. ¿Amén? Ok, gracias Nelson. Amén, gloria a Dios. Llegó a temblar en Nelson ahí. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Cuántos creyeron? Ay, Pedro, el otro día, ay, ¿dónde los vamos a meter? ¿En qué iglesia nos vamos a congregar? No, porque estaba el Espíritu Santo obrando los corazones. Y cuando el discípulo es discípulo, no le importa dónde se congrega, sigue. Aleluya. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, ¿no es cierto?, les preguntaron, escuchen, ¿con qué, escucha iglesia del siglo 2022, pero igual, 2022, ¿con qué potestad, escuchen la pregunta, o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué habían hecho? Sanaron al cojo, ¿no es cierto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, diga, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Es que nosotros a veces confundimos, somos llenos del Espíritu Santo solo para caernos para atrás, para reírnos, ja, 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 y toda la cuestión. No, estos compadres eran llenos del Espíritu Santo, pero para ser osados. Cuando tú sabes que el Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos, el mismo que estaba en el principio, está operando en ti y opera a través de ti, no le temes a nada. Porque si el Espíritu Santo puede resucitar un muerto, puede cambiar cualquier circunstancia frente a ti. Es un poder ilimitado. Y Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y dice, ¿qué dice? Dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo, con respeto, ¿no? No les dijo inicuos, impíos, pecadores. Y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio, digan beneficio, hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a vosotros. Si quieren saber cómo se sanó este compadre, sea notorio a ustedes, gobernantes, presidentes, todos los que estén frente a mí. Fíjense, Pedro no tiene problema en hablar de cosas sobrenaturales frente a gente natural. Son gobernantes, nosotros podríamos decir, señor juez, con todo respeto, no le voy a explicar esto porque tal vez usted no lo va a entender. No, Pedro empezó a decirle cosas sobrenaturales. Cuando Jesús envía a sus discípulos, no les dice, vayan y hagan un partido político, vayan y hagan un club. ¿Qué les dice? Vayan y limpien a los leprosos, sanen a los enfermos. Esas son las indicaciones. Es como, liberen a la gente de la naturaleza pecaminosa. Ese es el negocio del Padre, del cual somos todos estudiantes. Y nos conviene estar en ese negocio. El negocio del Padre es heavy metal. El negocio del Padre nunca ha sido que seamos una comunidad chévere, así, no, esos cristianos son re lindos. No, el objetivo del Señor siempre fue que fuéramos heavy metal, ¿no? Como dicen por ahí, que fuéramos radicales, que liberáramos a la gente de demonios, que liberáramos de enfermedad. Digo yo. Bueno, ¿ustedes quieren saber por qué se sanó este compadre? Y yo me imagino que los gobernantes dijeron, dale, queremos saber. Entonces dice, que sea notorio a todo el pueblo de Israel que, diga conmigo, en el nombre de Jesucristo. Dígalo otra vez, en el nombre de Jesucristo. Que sea notorio que en el nombre de Jesucristo. Entonces cuando usted le pregunten, oye, ¿cómo es que tú lo haces para que tu negocio vaya bien? ¿O cómo es que tú lo haces para que esto esté bien? ¿O cómo tú lo haces para esto? Y tú puedes decir, amigos, hermanos, que sea notorio para todos ustedes, que en el nombre del Señor Jesucristo. No, usted va a decir, no, es que yo estudié en Harvard. No, es que yo soy capo para las matemáticas. No, es que yo nací con esta beta de negociante. Para evitar quedar avergonzado, para que te digan, en el nombre de Jesucristo. Pero una persona osada, valiente, no tiene problema en decir, no, lo que pasa es que en el nombre de Jesucristo me pusieron la fibra óptica. Ah, qué bueno. En el nombre de Jesucristo tendremos los mejores árboles frutales, donde dice que no se puede. En el nombre de Jesucristo ya tenemos un lugar grande para arrendar en el sur, para que se congreguen
todas las regiones, Biobío, Ñuble, Temuco, imagínense. En el nombre de Jesucristo. No, no es, no, es que yo tengo un llamado, mi unción apostólica, y yo tengo una, yo tengo un don especial, y yo soy así, que yo nací con la mano. Dios puso mi mano sobre mí. Un Maradona soy yo. Un Maradona. Tocado por Dios. Porque a veces decimos esas cosas para evitar caer en el ridículo. Pero una persona osada se atreve a decir, aunque quede en ridículo delante de todos los demás, se atreve a levantar la voz y decir que hasta aquí me ha ayudado Jehová. Es que en el nombre de Jesucristo, dígale que está al lado suyo, en el nombre de Jesucristo. Ok, avancemos que me queda poco. Dice entonces, sea notorio que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, no tiene problema en criticarlo, y a quien Dios resucitó de los muertos, por el nombre, por este hombre está en su presencia sano. O sea, mira lo que les dice. En el nombre de Jesucristo, el que ustedes crucificaron, el que Dios levantó de los muertos, o sea, no perdió el tiempo en predicarle el evangelio a los gobernantes de Israel. Al que ustedes crucificaron, Dios lo levantó de los muertos. En ese nombre, este hombre está sano delante de ustedes. O sea, Pedro nunca se atribuye su propia santidad. Nunca. Y terminando ya, miren. Vamos a orar. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, y le empieza a predicar. Me encanta el 12, aquí se atreve con todo. Y dice, y en ningún otro nombre hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ellos podrían haber dicho, no, para, y Jehová. Pero les dijo, no hay otro nombre. Mire la audacia, mire la osadía. Esta gente tenía el poder para meterlos presos y nunca más salir, pero no tienen miedo. Ahora, Hechos 4, 30, 23. Ya saben, ya estaban presos, los pusieron presos y todo, ¿no es cierto? Miren el 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos. Diga, aquí están los míos. Mira que está al lado tuyo y dile, tú eres de los míos. Los suyos son la compañía de fe. Los suyos son la gente que cree igual. Mire otra vez al que está atrás ahora, dígale, tú eres de los míos. Mira que está al lado y dígale, tú eres de los míos. Dígale al que está al otro lado y dígale, eres de mi equipo. Amén. Y puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron lo que los principales sacerdotes y ancianos le habían hecho. Y ellos, o sea, fíjense, cuando les contaron, no, ¿sabes que les dijimos que había sido hechos en el nombre de Jesús y nos metieron presos? Pero vino un ángel, nos liberó, qué sé yo, y empezaron a contar. Y ellos en vez de decir, ya cabrón, mire, lo que vamos a hacer ahora, vamos a disificar el mensaje, vamos a bajar un poco, estamos muy intensos, estamos muy revolucionarios, ¿qué tal si hacemos? Vamos a mandar un grupo mejor para allá, así como una comitiva, organicémonos, bajemos un poco porque estamos llamando mucho la atención. ¿Eso fue lo que pasó? Leamos. Dice, están leyendo acá, ¿no es cierto? Mira el 24, dice, vamos a leerlo, dice, y ellos, léalo ustedes, 1, 2, 3. Ahora paren, digan, ellos son nosotros. Los suyos. Y ellos, ¿qué dice? 1, 2, 3. Ok, paren ahí nomás, paren ahí. ¿Ves lo que pasó? Ellos en vez de asustarse, se unieron con los suyos. Entonces cuando te venga una tristeza, llama a los tuyos y diles pongámonos de acuerdo y levantemos la voz. Amén. En vez de quejarte, ponerte a llorar, escribir cuestiones en Facebook y después te arrepientes y las borras. Llama a alguien de fe y dile, alza la voz conmigo. Amén. Dice, que dice, alzaron la voz unánime. O sea, todos dijeron lo mismo. Es bíblico que yo les diga, diga esto, ¿no? Todos juntos. Alzaron la voz porque se ponen de acuerdo. ¿Y qué hicieron? Dijeron, soberano Dios. Póngase de pie conmigo, póngase de pie. Vamos a decirlo todos juntos. Este es el mejor tiempo. Así como Pablo estaba en Roma, nosotros estamos en esto. Esto está en Latinoamérica. Esto es Latinoamérica. Esto es Latinoamérica. Ayer me contaban de un pastor que empezó un movimiento a plantar iglesias en Nicaragua y empezó a ganar jóvenes en la universidad. 300 jóvenes fueron discipulados, de los cuales a 50 los asesinaron después. Y el pastor ahora llegó de vuelta este mes, está de vuelta predicando allá. Entonces todos le decían, ¿estás loco?
No, el Señor me mandó. Y no hay temor cuando Él te manda. Ok, vamos a levantar unánimemente la voz, ¿les parece? ¿Este, se acuerdan del Padre Nuestro cuando lo hacían? Esto es parecido, pero otras palabras. Uno, dos, tres. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. 25. Que por boca de David, tu siervo, dijiste. ¿Por qué? Y los pueblos. 26. Los gobiernos, ¿no? Contra el Señor y contra tu Cristo. ¿Se dan cuenta? Estaban persiguiendo a la iglesia. Pero ellos dicen, se vinieron en contra del Señor y de tu Cristo. Cuando Pablo se encuentra con Jesús, Jesús le dice, Pablo, ¿por qué me persigue? Y Pablo le tiene que haber dicho, no, si estoy persiguiendo a la iglesia. Pero Cristo y la iglesia es lo mismo. Somos el cuerpo. Y se unieron en contra. Ahora miren la oración. Señor, sácanos. Señor, el rapto. Señor, sácanos luego de este mundo inmundo. Señor, rescátanos de aquí. ¿Sabe cuál es mi oración? Señor, si vas a venir, demórate 1000 años más porque me falta un montón de gente a la cual predicarle. Yo sé, la iglesia dice, ven, yo no quiero que venga todavía. Hay 14 millones de chilenos que no han recibido a Cristo. O sea, me iría con el 0,00000% de la pega hecha. Y voy a llegar al cielo, Señor, y se la pega. Ok. ¿Se unieron en contra de quién? Ahora, 27, vamos. 1, 2, 3. Veintiocho. O sea, Dios ya había profetizado que esto iba a pasar. Y aquí hemos recibido profecía por 2 años ya de que algo así venía. No nos pilló sin saber. Sigamos, 29. Oh, espera, espera, ahora lo crean, ¿ya? Dile a que está al lado, a tu lado que tengo aquí, esto lo tengo que hacer con... No, que en serio, no, si acomódate, acomódate, acomódate. Dile, a tu lado porque esto lo tengo que hacer con unción. Esto lo tengo que hacer con... Esto lo creo. ¿Cuántos lo creen realmente? Amén. ¿Cuántos creen que el Señor está con nosotros? Amén. Es que, escucha, esta oración es unánime. Vamos a ver el resultado. Amén. Ok, uno, dos, tres. Y ahora, treinta. Y cuando hubieron orado, tembló. Ok, escúchenme. ¿Qué esto quiere decir? Usted sabe la canción que escribimos en Arequipa, que es Revolución, ¿no? Queremos revolución. Dice, todos verán, ¿no es cierto? Porque extiende tu mano y toca. Esa canción viene de este verso. Ahí la escribimos en Arequipa. El pastor Salvador ahí le puso la música y todo. ¿Y saben qué? Fíjense, esta no es una iglesia que se esconde. Acaba de salir Pedro de la cárcel con Juan. Lo arrestaron por sanar a alguien, o sea, por hacer un bien. Patas para arriba la cuestión. Podrían haberlo arrestado por estar criticando al gobierno, lo que fuera, ¿no? No, esto estaban sanando a alguien. Estaban haciendo las cosas bien y los metieron presos. O sea, era para que la iglesia dijera, oye, si estos nos meten presos por hacer el bien, mejor nos quedamos callados. Ni se te vaya a ocurrir hablar en contra del emperador. Pero ¿qué es lo que hacen ellos? En vez de esconderse generación de fe, en vez de hablar lo que están viendo, porque lo dijeron, mira, esto es lo que está pasando, aquí hay una verdad, pero nosotros decidimos que nos des osadía para hacer el doble de lo que Pedro y Juan hicieron. Amén. Y úsanos con señales, con prodigios y maravillas. Extiende tu mano. O sea, ellos entendían que si ellos hablaban, el Señor confirmaba el Evangelio. Y no se fueron a esconder a ninguna parte. Al contrario,
Señor, hazme más osado para decir que Jesucristo resucitó y que Dios levantó de los muertos y que puede demostrar que está vivo. Generación de fe, donde sea que me estén viendo, la generación de fe, los que están viendo el video más tarde, escúchame. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, que nos unamos en el atrevimiento de predicar el Evangelio. Pastor, pero usted todos los domingos lo mismo, todos los domingos lo mismo, porque es la función de la iglesia. Atrévete a ir donde nunca has ido. Atrévete a hablar donde nunca has hablado. Atrévete a levantar la voz y decir: lo que pasa es que mi negocio está bien porque en el nombre de Jesucristo Dios me ha bendecido. Hermano, si Dios te pasa de junior a gerente, gloria a Dios. Pero cuando seas el gerente, el primer discurso es para decir: quiero dar la gloria a Dios, porque fue Él el que me dio la gracia para llegar aquí. No sé tú, pero yo le pido al Señor todos los días que me haga brutalmente osado, sin vergüenza. No de sinvergüenza, sinvergüenza. Osado, valiente. Porque yo sé que si yo hablo, Él confirma y extiende su mano. Entonces, una vez más, levanten todas sus manos y diga conmigo: Señor Dios, míranos. Aquí estamos. Estamos en Chile. 2022. Así está Chile. Así está Latinoamérica. Pero en medio de todo lo que ve, en medio de todas las amenazas, en todo de todos los miedos, nosotros decimos: danos de nuevo osadía, valentía para predicar tu evangelio. Mientras tanto, tú extiende tu mano y sana señales, prodigios, maravillas en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Queremos que se note que somos la sal y que somos la luz de este mundo, en el nombre de Jesucristo. Y si lo cree, diga gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Escucha nuestra canción, queremos todos revolución. No más esclavos, total libertad para anunciar al mundo la verdad. Tu reino ha llegado, tu reino, Señor. Gracias, favor, divina revelación. En la plenitud de los tiempos, vivo y enfrentado en tu cruz. Padre, eres fuerte. La pasión. Extiende tu mano.
tenemos una gran labor que cumplir. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor liberó al pueblo de Israel de Egipto? Ellos tenían una gran labor que cumplir. Y el Señor hizo algo entre ellos. Y el Señor ahora me recordaba este verso. Tenemos nosotros una gran labor que cumplir. Y voy a leer la segunda parte de este verso, porque la primera dice, los sacó con plata y oro, pero la parte que él me dijo es esto: y no hubo en sus tribus ningún enfermo. Amén. Así que tenemos una gran labor que cumplir, generación de fe. Y necesitamos todas nuestras fuerzas. Necesitamos que nuestros cuerpos funcionen. Porque no da gloria a Dios estar predicando no con todo lo que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Con nuestras fuerzas. Y eso es lo que el Señor me acaba de hablar ahora. Así que levante sus manos. Levante sus manos ahí donde está. Y diga conmigo: Señor, para esta gran tarea que tú tienes para mí, en este tiempo que tú nos has convocado, yo recibo total restauración, total sanidad en mi cuerpo. Recibo tus fuerzas y soy lleno de la cabeza a los pies. Soy sano, soy libre y estoy listo para correr tu carrera, para caminar lo que tú tienes para mí, para avanzar y demostrar la derrota de Satanás en medio de este mundo, para mostrar tus bondades, lo que tú has hecho, libertar al cautivo, dar vista al ciego. Gracias, Señor. Soy libre, soy sano y tú has renovado mis fuerzas. Tú has renovado mis fuerzas. Tú has renovado mis fuerzas. Porque no había ninguno enfermo en medio de ellos. Y yo estoy en medio de este gran tiempo que tienes para mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé usted, pero si mete un gol Colo Colo en la tarde o a esta hora ya, yo conozco a varios que no estarían gritando así. Pero si mete un gol la Chile, ahí sí que los vería saltar, ¿cierto? Ahora, si metiera un gol la selección chilena y no ganamos por penales, sino con todos, ¿cierto? En el partido, con Messi, con todos, una Copa América, entonces, porque yo salté y grité, yo creo que como la mitad de este país. El Señor ha hecho algo mucho mejor y mucho mayor. Y dije, no es adrenalina, pero también es verdad que se demuestra la fe. Amén. Así que digamos todos juntos y regocijémonos en nuestro Señor. Digamos, gracias, Señor. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Soy sano! ¡Soy libre! ¡Soy completo! ¡No hay nada que falte en mí! ¡Todo está hecho! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Nuestro libertador, aleluya.
muchos años atrás llegó una mujer a la iglesia. Había sido diagnosticada, déjeme recobrar el aliento. Había sido diagnosticada con Guillain-Barré, que es un síndrome que ataca la musculatura. Su marido la había traído casi en andas y la sentó por ahí. Y estábamos orando en la mañana antes de partir el culto. Y el Señor me dice, tómala y corre con ella. Y tú dices, Señor, tiene Guillain-Barré, no se mueve. Entonces la tomé de la mano, le dije, ponte de pie. Ella me obedeció. Le dije, ahora, comienza a levantar una pierna, comienza a levantar la otra, y la tomé del brazo. Ella se afirmaba en mí. Le dije, levanta una, levanta la otra, levanta una, levanta la otra, levanta una, levanta la otra. Y después estábamos las dos corriendo por toda la iglesia. Ella fue sana ese mismo día. Aleluya, aleluya. Ese es el poder del Espíritu Santo. A veces va en contra de nuestra lógica, así que no juzgue si no sabe. Porque, oh, gracias, porque usted no sabe lo que Dios está haciendo. Otro testimonio. Nos fueron a enseñar acerca del gozo del Señor. Y había una mujer que tenía un problema en la cadera. Tenía una pierna más corta que la otra. Y el predicador le dijo, solamente nos enseñó a gozarnos en él. Levantamos nuestras manos y dijeron, no importa si empieza en la carne, pero va a terminar en el Espíritu. Ja, 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 ja. Y nosotros lo mirábamos así, después de toda la enseñanza que él había hecho. Y dijimos, bueno, ja, 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 ja. Y después era, ja, 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 ja. Y después era, ja, 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 ja. Siempre puedes partir en la carne y terminar en el Espíritu. Espérate, Señor. Esta mujer, mientras se reía, sus caderas fueron acomodadas. Y ya no tenía una pierna más corta, sino que fue sana totalmente. Mientras decía, ja, 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 ja. Tuvimos otra mujer que llegó aquí, tan depresiva, que tú la mirabas y ella estaba así, llena de pastillas. Su marido la trajo para que oráramos por ella por sanidad. Pusimos nuestras manos sobre ella. No tuvimos que decirle ja, 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 sino que ella comenzó a reírse sola. Medía como 1.85 m, más o menos. Y era un poquito anchita. Y no, los ujieres no se la podían atrás, porque quedó borracha del Espíritu Santo. No usó nunca más pastillas. Fue sana en ese momento de la depresión. Gloria a Dios. Los médicos son buenos, pero yo tomo una medicina que es mejor. Y tengo un doctor que es mejor, que no tiene una especialidad, es doctor de todo. ¿Y saben qué? Es con garantía. Puso su sangre de garantía, puso la herida del costado en garantía. ¡Aleluya! Tengo garantía. Tiene heridas que no se han cerrado porque está vigente. Está vigente. ¡Aleluya! Gracias, Señor. ¡Aleluya! Así que, aleluya. ¿Quiere empezar en la carne? Y podemos terminar en el Espíritu.
Diga conmigo, ja, ja, ja. Obedezca solamente. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ¿Alguno de ustedes nunca ha sido lleno del Espíritu Santo así para quedar borracho? Ja, 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 ja. Sí, nos critican mucho por esto. ¿Y qué? ¿Y qué? Si estoy bebiendo del mejor vino. ¿Y qué? Si estoy tomando del vino nuevo. Y no me importan las críticas. Porque nunca he estado borracha en el mundo, pero en el Señor he tenido la mejor borrachera y no hay hachazo al otro día. Porque Él es bueno. Una de las formas que vemos, la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, no teman, porque yo he vencido al mundo. Aleluya. No teman, no teman, porque Él ha vencido, Él ha vencido, Él ha vencido, Él ha vencido. Aleluya, aleluya. Y nos paramos firmes en nuestra victoria que está en Él, en Él. ¿Cantamos de nuevo? Por favor, lo mismo. Nuestra canción, queremos todo, revolución. No más esclavos, total libertad para anunciar al mundo la verdad. Tu reino ha llegado, tu reino soy yo. Gracia, favor, divina relación. En la plenitud de los tiempos, vino y el pecado quitó. Avanzamos sin temor. Padre, eres
todos avanzamos. No se queda ninguno afuera, así que ahora oro por aquellos que van a ver este video o lo están viendo en este momento. Ustedes también sean sanos en el nombre de Jesús. Y lo que está en mi corazón, ataques de pánico, fuera en el nombre de Jesús. No más, no más a invadir esas mentes, no más a mentir y engañar. Ellos son libres, completos y sanos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Qué les parece que nos vayamos así gozosos? Felices, comprendiendo quiénes somos, lo que tenemos y lo que tenemos que hacer. Amén. Los amamos mucho y nos vemos de nuevo la próxima semana. Amén. Si nos visita por primera vez, recuerde que los estamos esperando acá adelante. Bendecidos.